Molt bé, doncs bona tarda a tothom una altra vegada. Com sempre, ja ho va dir ahir en Carles i ho ratifico, és un plaer doncs, tenir-vos aquí i veure aquesta sala plena. I és un honor avui tenir amb vosaltres el doctor Pedro Azara, que no sé si suposo que el coneixeu molt per diferents coses i diferents motius que ara explicaré, perquè nosaltres amb les classes de l'EPOMA que fem, ja sabeu que tenim aquestes masterclasses, intentem portar per cada assignatura doncs, el bo i millor que tenim a casa nostra. I a casa nostra el bo i millor que tenim doncs, en el tema d'Orient, un dels bons i millors que tenim és en Pedro Azara. Suposo que el coneixeu sobretot per les exposicions a les que segurament hi heu anat, de les quals ell ha sigut comissari, però també potser d'altres llibres, publicacions i moltes de les activitats que fa, que ara ràpidament passaré a detallar. Ell és doctor, és arquitecte, és professor d'estètica de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, on dona classes, aquí i a molts altres llocs. A més, com us deia, ha sigut comissari de moltes exposicions, algunes d'allà fa molt de temps, però molt sonades, que encara doncs, se'n parla, com per exemple les Cases de l'Ànima, de l'any 97, la Fundació de la Ciutat i la darrera, Antes del Diluvio, que van fer al Caixa Fòrum, una exposició realment impactant i imponent. I una última que he descobert mentre preparava una mica aquesta presentació, que haig d'anar a veure, que és la de Síria, Bressol de Civilitzacions, Destrucció del Patrimoni i Arquitectura de l'Èxode. Una exposició sobre llibres, de llibres que podem tenir, que podem intentar localitzar per intentar reconstruir aquesta destrucció patrimonial que està patint el país de Síria. A part d'això, té altres publicacions, com deia, de llibres, com per exemple La imagen y el olvido, El arte como engaño, la filosofía de Platón, Castillos en el aire, mito y arquitectura en Occidente, El ojo y la sombra, una mirada al retrato de Occidente, en Occidente, La reconstrucción del Edén, mito y arquitectura en Oriente, tots molt interessants, però aquest especialment per mi, i ara em comentava l'últim que ha tret, Cuando los arquitectos eran dioses, també molt interessant segurament per tota la vinculació del món de la mitologia, de les divinitats i del món de l'arquitectura. I a més, ho dic perquè quan a vegades parlem de persones, i jo us dic que és de lo bo i millor, us ho dic amb coneixement de causa. No tothom, per exemple, ha estat becat per la Getty Foundation, per la Herdra Henkel Stimfolk de Düsseldorf o pel Ministeri d'Educació i Cultura. I a més és membre de l'IEPOA i és membre de l'ASOR de Chicago. A més, també està en projectes constants per arreu del món, entre ells doncs, ha estat treballant com a arqueòleg també a Síria, fins que es va poder, a Tel Masaikh, i després també ara està encara com a arqueòleg, i ara em comentava que potser a l'octubre se'n torna cap a Iraq, a excavar un interessantíssim jaciment de l'època neo-assíria, Qasr Shamamok, a l'Iraq. Esperem que pugui fer-ho i que quan torni ens expliqui les novetats que hagi pogut trobar. Per tant, moltíssimes gràcies al doctor Pedro Azara per venir, a vosaltres també, i us deixo amb molt, molt bones mans. Moltes gràcies. Sí, bona tarda. Bueno, faré la charla en castellà. Bueno, muchas gracias por haber venido y desde luego muchas gracias por la posibilidad de impartir esta charla que en principio versará sobre el Irak del Sur y por tanto sobre digamos, los orígenes de la cultura mesopotámica, en concreto el mundo que se suele llamar sumero-acadio y que va entre el cuarto y el tercer milenio y por tanto no hablaremos de lo que ocurría en el norte, donde se ubica el yacimiento, que es un yacimiento neoasirio, en el que supuestamente deberíamos proseguir las excavaciones en noviembre, pero todo va a depender de la batalla de Mosul, porque el yacimiento se encuentra demasiado cerca de Mosul. Bien, como la conferencia o la charla se titula Mesopotamia, ayer y hoy, es decir, qué hubo, qué fue y qué queda. He organizado la exposición, he construido la exposición, la he estructurado en dos partes. Una primera parte en la que querría comentar brevemente algunos de los rasgos principales de la imagen que tenían los propios mesopotámicos del entorno en el que se ubicaban y por tanto tanto del paisaje cuanto de las montañas y asimismo de las ciudades y qué valor le otorgaban, por tanto digamos intentar ver el sur de Mesopotamia, básicamente el mundo de las marismas, desde la óptica de sus habitantes. Y una segunda parte también en este caso con documentos gráficos sobre qué queda
de qué queda de todo este espacio y si existe alguna correspondencia entre lo que se desprende de los textos originales y de lo que uno encuentra cuando, cuando visita estos parajes y estos yacimientos. Y entonces lo que veremos son imágenes, tanto fotográficas cuanto fílmicas, de un pequeño trabajo de documentación en yacimientos sumerios, en yacimientos del centro y del sur de Irak, que realizamos un grupo de la Universidad Politécnica con una beca alemana, que consistió en ir allí con el ejército iraquí y tener con la documentación de las misiones arqueológicas de los años 20, tratar de comparar o de reconocer en los yacimientos actuales qué queda de lo que se excavó hace prácticamente 100 años. En ocasiones era posible reconocer estructuras, reconocer restos, en otras ocasiones, como en Kiss, entre lo que las imágenes de los años 20 muestran y lo que se encuentra hoy en día, no existe prácticamente ninguna relación. Y hablaremos un poco de cuáles son los problemas que plantean estos yacimientos. Supongo que la transición, lo deberé comentar, es la transición entre el mundo antiguo y el 2000. Estos documentos son del 2000, finales del 11 y del 12. Desde entonces he ido hasta el 2014 en Irak. Desde el 2014 ha sido imposible, se suspendió la misión. Entre estos dos periodos se encuentra la segunda mitad del 19 y la primera mitad del siglo XX, cuando se organizan las grandes misiones arqueológicas occidentales, porque hubo grandes misiones otomanas. Evidentemente todo este territorio formaba parte del Imperio Otomano y estas misiones tenían una doble función. Por un lado, documentar los yacimientos, pero evidentemente también obtener materiales, obtener obras, entre comillas, obras de arte, para nutrir los grandes museos europeos y americanos que financiaban estas misiones. Y la documentación que se produjo, sobre todo en los años 20 y principios de los 30, es la que... digamos, la documentación que muestra qué se encontró en esta época, y prácticamente solo son los únicos documentos sobre estos yacimientos, salvo algunos dibujos y grabados de algunos aventureros que desde el siglo XV habían recorrido más o menos estas zonas, aunque no el sur de Irak, y aparte esta documentación producida en los años 20, ya nos encontramos con lo que se produce a partir de los años 60, con la gran interrupción causada por la guerra entre Irán e Irak, la primera guerra del Golfo y la segunda guerra del Golfo y la actual guerra civil, que dificulta o imposibilita en estos momentos, sobre todo, excavar no tanto en el norte, aunque el ISIL en estos momentos lo impide, sino en el sur. Si bien es verdad que hay algunas pequeñas misiones, aparte misiones iraquíes, algunas pequeñas misiones, entre comillas, occidentales, trabajando desde este año en el sur de Irak. Pero el problema son misiones americanas y hay una misión italiana y creo que hay una misión alemana. El gran problema es que son misiones muy pequeñas, de 6 o 7 personas, con un fuerte armamento, es decir, tiene que estar presente el ejército iraquí. Y el problema es que con tan pocas personas poco se puede realizar, es decir, poco se puede trabajar, esto por un lado, y por otra parte... estas misiones constituyen objetivos preferentes para posibles atentados que no solo ponen en peligro la vida de estas personas que han decidido ir a Irak, sino que ponen en peligro la vida tanto de los soldados cuanto de las poblaciones en la que se alojan o que les atiende. La pequeña misión americana que ha vuelto a excavar en Ur se aloja en la casa de la misión de los años 20,
y hace contadas salidas hacia la ciudad de Nasirilla, ciudad Nasirilla que ha sufrido algunos atentados. Un poco para hacernos una imagen, digamos, del problema. Bien, empecemos a ver un poco qué imagen tenían las poblaciones que en el cuarto y tercer milenios estaban instaladas en lo que es el centro y el sur de Irak, por tanto, digamos, el centro y el sur de Mesopotamia. No distinguiré entre supuestos acadios y supuestos sumerios, puesto que esta distinción ha sido muy cuestionada en los últimos años y se tiende a pensar que lo que había son poblaciones seguramente autóctonas y no venidas de la India o de Arabia, que debían ser como mínimo bilingües o trilingües, pero que incluso en el caso de miembros de estas poblaciones, de estos clanes o de estas tribus, que hablaban preferentemente uno u otro idioma, sumerio o acadio, no parece, al menos hasta finales del tercer milenio, no parece que se sintieran étnicamente sumerios o acadios. Por tanto, digamos, la diferencia que durante mucho tiempo se ha establecido entre poblaciones sumerias, es decir, étnica y lingüísticamente sumerias, y poblaciones étnica y lingüísticamente acadias, esta diferencia en realidad se tiende a pensar que es una invención de finales del XIX y sobre todo del siglo XX. Y en realidad lo que había son una serie de poblaciones pronto urbanizadas, que simplemente hablaban varias lenguas, entre ellas el sumerio y el acadio, una de ellas una lengua que perduró como lengua viva, el acadio, mientras otra fue declinando hasta convertirse simplemente en una lengua diplomática y una lengua de cultura. El sumerio, posiblemente extinguido como lengua hablada, si es que se hablaba, algunos especialistas incluso lo dudan, hacia el 2100 o el 2000 antes de Cristo. Bien, lo que algunos arqueólogos han lanzado una hipótesis en los últimos años, una hipótesis relativamente sorprendente, que en apariencia es sorprendente, pero que en el fondo no lo es, y que afirman que, contrariamente a la imagen que se tiene hoy en día de estos grandes yacimientos, por tanto de los restos de estas ciudades, Ur, Uruk, Eridu, Kish, Telo y Lagash, etc., Nippur, todas estas grandes ciudades, las primeras de las cuales habrían aparecido, al menos se han encontrado restos que se habrían datado de finales del sexto milenio, pongamos el 5000 antes de Cristo, Eridu y Ur, si bien, digamos, estas ciudades adquieren importancia hacia el 3500 y desde luego están plenamente desarrolladas, sobre todo con la construcción de los zigurats en los templos de la ciudad en la segunda mitad del tercer milenio, por tanto entre el 2400 y el 2100 más o menos. Lo cierto es que estas ciudades hoy en día, los restos de estas ciudades hoy en día se encuentran en pleno desierto, un desierto muy particular porque no es un desierto de arena, ya lo veremos cuando veamos las imágenes, pero sí que se encuentran en zonas absolutamente desérticas, lo cual sorprende porque la pregunta es cómo es que escogieron un territorio tan árido para instalarse, pero las últimas interpretaciones tienden a sugerir o a mostrar que en realidad estas ciudades se encontraban en medio de vergeles. Es decir, se encontraba en medio de las marismas del Delta y del Éufrates, las cuales fueron reculando con el paso del tiempo y ya seguramente a finales del tercer milenio estas ciudades empezaban a encontrarse en zonas o desérticas o semidesérticas, y este, digamos, desplazamiento de las marismas fue debido a un fenómeno natural, fue debido a la lenta aportación de aluviones por los ríos Tigris y Éufrates,
que fueron, que digamos, empujados hacia el mar, lograron que la costa fuera avanzando en el mar y por tanto que el mar, que la línea de mar, la costa, reculara o digamos avanzara hacia el mar. Y por tanto todo el conjunto de las marismas, que era evidentemente una zona extensísima, se fue desplazando hacia estas nuevas tierras conquistadas al mar. Por otra parte, también es cierto que los ríos Tigris y Éufrates son ríos de curso muy lento debido a que no hay prácticamente pendiente en todo lo que es el centro y el sur de Mesopotamia, entre Bagdad y la costa, que son unos 400, 350, no, más, unos 400 kilómetros. Bueno, 400 kilómetros hoy en día debían ser unos 300, pongamos, en el tercer milenio. La diferencia de altura es de 2 metros, claro. Es un territorio absolutamente plano. Los ríos Tigris y Éufrates tienen un curso irregular, ciertamente, pero cuando la fundición de las nieves, por tanto, a partir del mes de mayo, de las nieves que se encuentran en los montes Tauro, sufren crecidas importantes y, por otra parte, también hay lluvias importantes, aunque ocasionales, en Mesopotamia, en lo que es actualmente Irak. Yo recuerdo una tormenta descomunal de morirse en Uruk, y recuerdo lluvias muy sustanciosas en Bagdad entre noviembre y el mes de febrero. Es decir, llueve, cuando llueve la lluvia es muy abundante, y como la tierra es arcillosa, el nivel del agua sube muy rápidamente. Es un fenómeno que también afecta el este de Siria. Yo me acuerdo un viaje a Siria donde el coche se hundió en el agua, que no es un fenómeno esperable en un país en principio desértico. Es decir, había lo que parecía un simple charco, que en realidad era una especie de pozo de 1 metro, y la camioneta quedamos en medio del agua. Por tanto, hay lluvias, eso sí, son absolutamente irregulares, lo cual hace que los ríos Tigris y Éufrates pueden tener crecidas muy importantes, acarreando muchísimos sedimentos que se van depositando no solo al final del recorrido, por tanto en las marismas, sino se van depositando a lo largo del curso, lo cual va creando pequeños, entre comillas, pantanos o muretes naturales, que obliga a que los ríos se desvíen, y se desvíen incluso decenas de kilómetros. Esto es muy visible, por ejemplo, en el yacimiento de Ur, donde hay entre el lecho antiguo, aún visible, y el lecho nuevo, hay casi 15 kilómetros. Y por tanto, las ciudades construidas en las marismas y cerca de la ribera de los ríos, también se habla de que estaban construidas más que en las marismas cerca de los ríos, esto seguro, se podían encontrar de golpe, con muy poco tiempo, con muy pocos meses, en medio de la nada, con un súbito y permanente desplazamiento del curso del río. Es decir, que el paisaje actual no corresponde en absoluto con el paisaje que existía, pongamos, entre el cuarto y el tercer milenio. Y esto es lo que explicaría este fenómeno tan extraño de ciudades en medio de páramos desérticos y además lejos de los cursos actuales del Tigris y el Éufrates. Es decir, todo el sur, donde se instalan las principales ciudades, eran terrenos pantanosos, es decir, eran marismas. Este fenómeno, por otra parte, no es un fenómeno singular propio del mundo mesopotámico, ya que algunas personas han comentado, algunos sobre todo urbanistas, que la mayoría de las grandes ciudades se han instalado curiosamente en zonas marismeñas, desde Barcelona, que estaba instalado en un delta, evidentemente, hasta París, México, Sao Paulo, es decir, grandes ciudades han solido instalarse en zonas así semiacuáticas, pese a la aparente dificultad de construcción que esto provoca,
por varios motivos. Primeramente, porque la red de canales que se crean en las grandes zonas marismeñas constituye un buen laberinto defensivo, es decir, es difícil tomar estas zonas. Tan difícil es que cuando Saddam Hussein intentó sacar de las marismas poblaciones contrarias a su régimen, en el 95 no pudo atacarlas, es decir, los tanques evidentemente no funcionaban, y lo que hizo fue tratar de desecar el delta del Tigris y del Éufrates. Construyó pantanos a lo largo del curso para impedir que el agua llegara a esta zona, y prácticamente lo logró. Es decir, las marismas en el 95, es decir, la diferencia entre el 95 y el 2003, cuando se finaliza la Segunda Guerra del Golfo, todo el delta había disminuido en un 70%. Desde entonces se ha intentado recuperar esta zona, con tan mala fortuna que lo primero que se hizo fue destruir estos pantanos, construir estos muretes, estos obstáculos construidos por Saddam Hussein, pero destruirlos muy rápidamente a fin de que el agua corra rápidamente hacia las marismas, sin pensar en que la tierra, las zonas desecadas estaban cubiertas de sal, y cuando el agua empezó a correr sobre estas tierras, lo que hizo es extender la sal por doquier. Y por tanto, en realidad, el problema se multiplicó. Es decir, se han recuperado ahora, se han recuperado un 40%, es decir, en estos momentos hay un 70% de las marismas que se han recuperado, el 30% que quedó más un 40%, pero por otra parte son de aguas muy contaminadas, y por otra parte la extensión de la zona insalubre, y sobre todo llena de sal, es todavía mucho más importante de lo que era en el 95. Preciso también que el gran problema de las marismas en estos momentos ya no es en absoluto el posible origen del mito del Edén, aunque otros lo sitúan en las fuentes del Tigris y el Éufrates, debido a que tanto Saddam Hussein entre el 95 y el 2003, como la coalición a partir del 2003, a fin de, por un lado, expulsar a las poblaciones contrarias al régimen de Saddam Hussein, y a partir del 2003 para hacer retroceder el ejército de Saddam Hussein hacia el norte, hacia Bagdad, lo que se hizo es tirar lo que se llaman bombas sucias en el agua. Son unas pequeñas bombas que no explotan en absoluto, es decir, no provocan ningún daño visible, sino que se abren y sueltan uranio empobrecido. Y con lo cual, el daño suele durar unos 20.000 años, es decir, estas aguas estarán contaminadas durante 20.000 años, y soltaron tantas bombas que toda vez que las ciudades como Basora y Nasiriyah se nutren del agua dulce de las marismas y viven en parte de la pesca en esta zona, la tasa de cánceres, de cáncer, por un lado, y por otro lado, la tasa de malformaciones de recién nacidos y de fetos y de recién nacidos es tal, es la mayor del mundo, que en este momento, en Nasiriyah se encuentran es un poco irónico, financiado en gran parte por los Estados Unidos, se encuentran los centros de investigación sobre cáncer y sobre malformaciones genéticas punteras en el mundo, aunque son centros en el que no se puede entrar, porque los recién nacidos presentan deformaciones insoportables. En concreto, vi uno y hubiera preferido no haberlo visto. Y por otra parte, en la ciudad de Nasiriyah, que es una ciudad de unos 100.000 habitantes, es decir, es una ciudad potente, una ciudad importante, la calle principal, el eje principal de la ciudad que desemboca en el Zoco, está plagado,
decir, está, es decir, presenta un sinfín de dispensarios médicos con colas de gente que presenta toda clase de enfermedades, no siempre enfermedades tan graves como el cáncer o malformaciones, y por tanto la tasa de desempleo es del 90%. Y evidentemente Nasirilla es una ciudad absolutamente condenada, al igual que una gran parte de Basora y pequeños pueblos todavía instalados en las marismas. Es decir, que realmente las marismas se ha tratado de recuperar, pero el daño es aparentemente irreparable por un lado y de larguísimo alcance por otro. Pero bueno, esto es lo que ocurre hoy en día. Esto no ocurría, evidentemente, pensemos más o menos hace 5.000 años. Por tanto, si las ciudades se ubicaban en las marismas por las defensas que ellas proporcionan, más los alimentos, peces, y permiten una ganadería vacuna, los toros suelen moverse cómodamente en las marismas, hay también muchísimos pájaros, y finalmente hay un material de construcción muy abundante, hay las cañas que constituyen las primeras estructuras y los pocos árboles que hay permiten crear, digamos, vigas para cubrir las primeras construcciones, y por otra parte está el adobe, está el barro que se extrae directamente de la tierra. Y por tanto, esta zona en apariencia poco apta para la construcción ha resultado ser una tierra muy favorable a la instalación de grandes asentamientos, dado que las ciudades crecieron considerablemente, con una estructura urbana que inicialmente se pensaba estaba constituida sobre todo de callejones muy estrechos, como si no hubiera, digamos, ningún urbanismo, aunque un callejón estrecho es muy adecuado en un clima tan cálido en verano, bueno, en verano, en primavera y en otoño, no en invierno. Pero ahora se tiende a pensar que seguramente la estructura urbana debía ser una mezcla de callejones y de canales, y que cuando el poema de Gilgamesh, el no es sumerio, Upnapistim, circula por los cañaverales muy cerca de su ciudad, seguramente debe estar circulando seguramente en la periferia de la ciudad, seguramente, pero con unos canales que es posible que entraran dentro de la estructura urbana. En concreto, en la ciudad de los restos de la ciudad de Ur, que veremos, es una ciudad que tenía dos puertos fluviales, al menos esto es lo que parece, y que estaba atravesada al menos por un canal principal del que algunos arqueólogos han emitido la hipótesis que en los años 30 parecía completamente demencial, pero que ahora se vuelve a recuperar, de este canal, eso sí artificial, puesto que unía los dos puertos porque la ciudad de Ur daba al río Éufrates y a un afluente, y por tanto estaba situada en una península, como veremos. Seguramente de este canal artificial debían nacer una red quizás tupida de canales o naturales o artificiales. Bien, por tanto, tenemos un territorio particularmente apto para la vida. Y el aprecio, la imagen que este territorio generaba era una imagen tan positiva que en realidad todo este espacio era considerado primeramente el espacio originario, por tanto el lugar donde se originó el cosmos, el universo, y por otra parte las marismas fueron divinizadas. Es decir, eran una diosa que ha recibido varios nombres, y la verdad es difícil saber si estos nombres corresponden a distintas diosas o son distintos epítetos o distintos nombres de una misma diosa, pero lo cierto es que las marismas seguramente están en el origen de lo que se llamó el Abzu. El Abzu son las aguas de los orígenes, las aguas de la vida, las aguas sapienciales, y el Abzu era al mismo tiempo una divinidad, seguramente una divinidad femenina, evidentemente sin ninguna forma antropomórfica ni de animal, etc. Es un espacio divinizado, y esta divinidad
es la que generó, digamos, el universo, dado que un buen día empezó a generar, sobre todo An, el cielo, y de la unión posterior del cielo y del Abzu fueron naciendo los distintos grandes dioses de los panteones mesopotámicos. Por tanto, es un espacio vital tan apreciado que es divinizado. También es cierto que este espacio, por otra parte, se escribía con un signo que tiene varias lecturas, y entre estas lecturas se encuentran lecturas o nombres, de las cuales se encuentran nombres como Nammu, o Mammi, o Nimma, que fijémonos, son nombres de divinidades, preciso, femeninas, en los que el sonido M está muy presente. Ya no hablemos de una diosa llamada Mammi, bueno, es decir, que leemos Mammi, la verdad es que no se sabe cómo lo pronunciaban, pero en los que seguramente el sonido M estaba muy presente, que algunos lingüistas consideran que es un sonido que se encuentra en todas las palabras que se refieren a la... La palabra madre en todos los idiomas antiguos y modernos comprende este sonido, y que por tanto no es casual que estas diosas, que son diosas primordiales ligadas a las aguas, etcétera, tuvieran nombres en los que el sonido M fuera tan presente, porque eran, digamos, diosas madre. En concreto, una de estas diosas madre, llamada Nammu, era una diosa en cuyo seno, en cuyas aguas, dentro de cuyas aguas se ubicaba el palacio de su hijo, que era el dios de la arquitectura Enki. Y por tanto se tiende a pensar que, digamos, Nammu era también las aguas de los orígenes. También hay que pensar que el signo que se lee como Abzu o como Nammu también se leía como matriz. Y por tanto, el considerar que estas aguas son la gran matriz del universo seguramente no es forzar demasiado, digamos, lo que las palabras nos pueden, al menos a nosotros, evocar. Es decir, estamos dentro de un espacio, de un espacio apreciado. Y eso sí, es un depósito de aguas oscuras y de aguas glaucas, que es una mezcla de tierra y de barro. También tenemos que pensar que cuando el dios de la arquitectura, que es el dios de las artes y el dios de la magia, llamado Enki, recibió el encargo, ya lo vamos a comentar, de crear a unos seres que se ocuparían de la tierra, y por tanto la labrarían, la cultivarían, y por tanto lograrían que la tierra diera frutos para alimentar a los dioses, estos seres fueron moldeados con el barro sacado de las entrañas de la diosa madre. Estos seres somos nosotros, que fuimos moldeados, digamos, este dios Enki realizó siete prototipos de siete fetiches de barro que fueron posteriormente colocados en siete vaginas primordiales, y al cabo de 9 meses alumbrados y convertidos en seres vivos, muy pronto colocados a trabajar la tierra. Bien, por tanto, por un lado nos encontramos con un espacio en el que se ubica, digamos, estas primeras grandes ciudades, que es un espacio particular, que es un espacio, iba a decir, acuático o semiacuático. En este espacio, es un espacio, por tanto, plano. Es decir, lo único que destacan son las cañas. Y esto en el poema de Gilgamesh o en el mito del diluvio queda muy claro. Fuera de esta zona marismeña se encontraban tierras semiáridas, pero cruzadas por los ríos Tigris y Éufrates, cuyas orillas sí eran fértiles. Y en realidad nos encontramos, por tanto, con una llanura que sube muy lentamente, es decir, uno no descubre que va subiendo hasta prácticamente ya el norte de lo que es actualmente Irak, donde empiezan ya las primeras estribaciones
del monte, de los Montes Tauro. Luego, hacia el, mirando al norte, hacia el este, bueno, digamos hacia el este, también a partir de cierta distancia aparecen las primeras estribaciones de la cadena de los Montes Zagros que separan lo que es Mesopotamia de las llanuras de Centro Asia, sobre todo las llanuras iraníes. Por tanto, nos encontramos que, digamos, al norte de las marismas se encuentra un paisaje que es igual de plano. No es tan fértil, pero aunque tiene los dos ríos, y es también es una tierra plana. El sustantivo que designa o que traducimos por llanura se decía en acadio, pero también se decía en sumerio, se decía Edena. Algunos estudiosos han pensado que el sustantivo Edena podría estar en el origen del nombre propio de Edén, aunque otros especialistas piensan que el nombre de Edén provendría de una palabra semita, pero hebrea, que un radical que significa abundancia, fertilidad y abundancia. Bien, los especialistas piensan que están divididos a la hora de decidir cuál podría ser la etimología del sustantivo Edén, del sustantivo nuestro Edén. Desde luego, Edena no evoca ningún jardín paradisíaco, ciertamente, pero sí evoca una tierra plana, por un lado, y una tierra recorrida por dos ríos, que en aquel momento acarreaban mucha agua, y por tanto una tierra relativamente fértil. Tenemos también que pensar que se ha discutido si el Edén es tan plano como el Edena, por tanto tan plano como la llanura mesopotámica, y en este caso el Antiguo Testamento ofrece informaciones contradictorias, puesto que si en el Génesis todo parece indicar que el Edén es plano y que el paraíso, que es una parte del Edén, también es una zona enteramente plana. Sin embargo, en Ezequiel, que hace una descripción del Edén, cuenta que en el Edén vive el hombre primordial que no llama Adán, un ser primordial que es como una divinidad, si es que no es una divinidad, y que vive en lo alto de una montaña. Y por tanto, el Edén podría ser una zona montañosa. Entonces, si el Edén es plano o no, aparentemente habría como dos versiones, lo cual podría matizar el que el sustantivo Edén venga de la palabra mesopotámica y que se traduce por llanura. Bien, lo cierto es que, pese a que no era ningún paraíso, ningún jardín, el espacio plano es un espacio particularmente apreciado por los mesopotámicos. Lo cual implica que la mirada que portan hacia las alturas es una mirada distinta o cuanto menos ambigua. Lo que tenían muy claro los mesopotámicos, todo a entender, es que eran conscientes de que la llanura, es decir, el valle o los valles del Tigris y el Éufrates, estaban delimitados por dos cadenas montañosas, al norte por los Montes Zagros y al este por los Montes Tauro, pero que dichas cadenas montañosas no constituían ninguna defensa, sino que, pese a la extensión y a la altura de ambas cadenas, están abiertas por tantos valles, hay tantos valles que estas cadenas no constituían ningún obstáculo insalvable, sino que, por el contrario, poseía numerosos pasos, por lo que constantemente iban descendiendo poblaciones de Centro Asia y luego posteriormente de Persia o de lo que es actualmente el Irán, y que descendían hacia los valles del Tigris y el Éufrates, y poblaciones que muy a menudo, simplemente por su llegada,
digamos, hacían que las organizaciones políticas en los valles del Tigris y el Éufrates, digamos, se movieran o se destruyeran y tuvieran que reorganizarse completamente. Por tanto, para un mesopotámico, las montañas no son en absoluto un espacio ideal, sino es el espacio por donde vienen los enemigos. ¿Tenemos internet aquí? Estoy acostumbrado a otro buscador y este está organizado de otro modo. Bueno, quería mostrar, es igual, lo dejo, por desgracia. Quería mostrar una imagen de una estatuilla que se encuentra en el Art Institute de Chicago. Hay otra estatuilla muy parecida, en realidad deben venir seguramente del mismo molde, en peor estado, en el Museo Metropolitano de Nueva York, y es una figurita antropomórfica. La datación es, o digamos, la sumero elamita, lo cual es bastante imposible, es decir, que no se sabe si vendría de lo que es actualmente el sur de Mesopotamia o vendría de lo que es actualmente Irán, y es una figura de unos 12 o 13 centímetros de alto, de cobre macizo, es una figura que parece de bronce, pero no es bronce, con un calzado muy particular. Es un calzado muy largo, terminado en una punta que se gira, por tanto en una curva, que se ha interpretado como esquís. Literalmente parecen y seguramente son esquís. La figurita además tiene esta posición, debía tener seguramente dos bastones, y tiene un casco con dos larguísimos cuernos. Los especialistas lo interpretan como la imagen de un demonio, digamos, de un espíritu nocivo, dado el calzado, seguramente es una figura que anda por las montañas, es decir, que anda por montañas nevadas. Y la atribución tanto al sur de Mesopotamia cuanto al mundo elamita seguramente viene porque es una figura que reúne en sí rasgos estilísticos propios a dos culturas distintas. Algunos especialistas sospechan que esta imagen es tanto la imagen de un espíritu nocivo cuanto la imagen de un foráneo que... digamos, se dirige, viene seguramente de Elam, por tanto de lo que es actualmente Irán, viene a través de estos pasos montañosos, porque si no, no se explica este calzado que es para andar por la nieve, y desciende hacia los valles del Tigris y del Éufrates, lo cual significa, por tanto, que el que vive más allá de las montañas y los que vienen de las montañas son seres equiparados a espíritus malignos. Es decir, por tanto,
todo lo que las montañas traen son seres que causan daño. Por tanto, dentro del imaginario mesopotámico, así como en otras culturas, las montañas son los lugares donde moran las divinidades, desde Yahvé en el monte Sinaí hasta los olímpicos en lo alto del monte Olimpo o del monte Parnaso, donde además moran las musas. Por el contrario, en Mesopotamia las cumbres no acogen a los dioses. En realidad acogen a los muertos. En el imaginario mesopotámico, los muertos se hallan o más allá de las aguas que circundan las tierras habitables, por tanto, en los límites del mundo habitado, o se encuentran en lo alto de las montañas. Es decir, la montaña es literalmente lo contrario de las tierras planas, que por el contrario sí son favorecidas. Es exactamente esto. Es esta figura. Vemos los cuernos, la posición de los brazos y este extrañísimo calzado que se ha interpretado como un calzado apto para andar por la nieve. No sé si funcionaba o no. Y por otra parte, los rasgos son rasgos, sí, los rasgos del rostro son más propios del mundo elamita, así como las proporciones. Los cuernos se hallan en imágenes ceriomórficas, por tanto en imágenes de animales, sí en el mundo sumero acadio. Bien, es una de las piezas más singulares del arte mesopotámico, y sobre todo además porque solo se conocen dos ejemplares, nada más. Bien. Sí, las montañas, por tanto, es el mundo proscrito. Por otra parte, esta imagen se contrapone a la que sucede debido al, digamos, mito del diluvio. El mito del diluvio, como sabemos, es un mito que no se encuentra solo en el Antiguo Testamento, sino que se encuentra en otras culturas y, en concreto, el mito del diluvio bíblico, el mito bíblico del diluvio, procede seguramente de un mito propiamente mesopotámico. De este mito se conocen varias versiones. La versión más conocida hoy, o al menos la más completa, es la que se encuentra en el poema de Gilgamesh. Esta versión, digamos, el mito del diluvio, poco tiene que ver con el poema de Gilgamesh, es un texto insertado dentro de una historia plenamente coherente, y aparece porque cuando Gilgamesh, desesperado por la muerte de su escudero y posible amante, Enkidu, decide resucitarlo, sabe que existe una planta de la inmortalidad y que más allá de los límites del mundo habitado, del mundo habitado y habitable, mora quien conoce dónde se ubica esta planta. Esta persona, que vive en una isla a la que hay que llegar con una barca, es el superviviente del diluvio. Se llama, en el poema de Gilgamesh, se llama Upnapishtim, algunos lo llaman el Noé sumerio, y esta persona, antes de advertir de los peligros de la tentativa a Gilgamesh y de confiarle finalmente dónde se encuentra la planta de la inmortalidad, le explica un poco su vida. Le explica además cómo es que hay un ser vivo que se encuentra en el mundo de los muertos. Y le explica que en realidad él, digamos, es un inmortal, pero que no vive con los... Es un humano que ha alcanzado la inmortalidad, pero que no vive entre los humanos, vive en este territorio más allá del mundo habitado. Y explica su historia. Él era un sacerdote del dios Enki, y que recibe un día una advertencia, ya que cuando circulaba en barca por los cañaverales, oye que los juncos vibran
Y el movimiento de los juncos, que parecen casi digamos, tubos de órgano, producen unos sonidos articulados y comprensibles que le cuentan una historia singular. La historia es lo que le transmiten es una orden, y la orden le advierte que, puesto que va a ocurrir un cataclismo, él ha sido escogido por los dioses para escapar a esta muerte, a la próxima muerte que afectará a toda la humanidad, y lo que tiene que hacer es construir un arca construida a imagen de las aguas del origen. Es un arca cúbica con siete niveles, construidas con juncos, recubierta, protegida por bitumen para impermeabilizarla, y que, con la caída de las primeras lluvias, deberá recogerse, así como su familia y ejemplares de todos los animales, en el interior del arca, cerrar la escotilla y esperar. El castigo, digamos, las próximas lluvias son un castigo que los dioses celestiales han decidido lanzar sobre la tierra. Los motivos son, hay dos motivos por los que los dioses de lo alto están disgustados con los seres humanos. Por un lado, la humanidad ha crecido y se ha multiplicado, y por tanto provoca un tal ruido que impide que el dios del cielo dormite, le impide literalmente descansar, esto por un lado, y también los dioses del cielo están celosos de los seres humanos que, puesto que viven en contacto con la tierra, viven entre los marismas, que recordemos es una diosa madre, y cultivan la tierra, viven en sintonía con la diosa madre, a la que en realidad con la que están mucho más unidos que con los dioses del cielo. Y por tanto, recelan y envidian, digamos, sienten envidia, es decir, recelan de los seres humanos, y por tanto deciden castigarlos. El castigo es conocido, es una serie de plagas, hambrunas, enfermedades, epidemias, de las que los seres humanos siempre escapan, porque el dios de la arquitectura, que los ha formado con el barro sacado de las aguas de los orígenes, el dios de la arquitectura se apiada de sus criaturas y siempre les advierte de la próxima plaga y les explica cómo sortearla. Y a cada nuevo cataclismo, el cielo descubre que los seres humanos se reponen, hasta que finalmente, enfurecido, el dios del cielo advierte a la comunidad de dioses que va a lanzar una cuarta plaga, y advierte sobre todo que ningún dios hable con los seres humanos. Es por eso que el dios de la arquitectura no puede dirigirse, no puede hablar directamente a los hombres, y sopla a las cañas, las cuales amplifican digamos, el soplo divino, y cuentan al sacerdote del dios Enki, le cuentan lo que tiene que hacer. El diluvio dura 7 días. Y 7 noches, durante el cual literalmente el cielo y la tierra se funden. Es tal el cataclismo que se abate sobre los hombres que, aquí hay una gran diferencia entre el texto bíblico y el mito mesopotámico, hasta tal punto que los dioses se apiadan de los seres humanos y se dan cuenta que han causado una desgracia irreparable y se arrepienten de lo que han decidido. Así como Yahvé no se arrepiente de la decisión de lanzar el diluvio y decide aniquilar a la humanidad, por el contrario, sobre todo la diosa madre se exclama: ¿cómo es posible que yo haya votado semejante cataclismo cuando mis propias criaturas, hechas de barro, se están disolviendo? Y los propios dioses mezclan sus lágrimas con la lluvia hasta que logran que cese el diluvio. Cuando cesan las lluvias, el Upnapishtim aguarda, nota que, digamos, que las aguas se tranquilizan, nota que las aguas van bajando, que ha dejado de llover, abre la escotilla y suelta un cuervo, una paloma y un tercer pájaro, que ahora no me acuerdo cuál es, suelta 3 pájaros
Los dos primeros regresan, con lo cual, evidentemente, una pistín intuye que no han encontrado ninguna tierra donde posarse, pero cuando finalmente suelta el tercer pájaro, creo que es una paloma, esta ya no regresa. Y, por tanto, entiende que hay tierras que están emergiendo, lo cual corrobora que el nivel de las aguas está descendiendo y, por tanto, ordena a su familia y a los animales que desciendan del arca. Si descienden del arca y si la propia arca está detenida, es porque algo le ha detenido. Y el propio poema de Gilgamesh cuenta que es el pico de una montaña, el pico del monte Namus, el que ha detenido el arca. El sustantivo con el cual se designa este hito natural, el pico de la montaña, es la palabra zigurat. Con lo cual, podemos entender que los zigurats que aparecen, digamos, cuya tipología y cuyas primeras construcciones datan del final del tercer milenio y se instalan, se construyen en el centro de los templos principales de todas las ciudades mesopotámicas, son por un lado la base escalonada de posibles templos que utilizarían los dioses cuando quisieran descender a la tierra sin tocarla, pero también sería la imagen de una montaña. Con lo cual, si por un lado la montaña es un espacio denostado, por otra parte es gracias a las montañas que los seres humanos, digamos, sobrevivieron al diluvio. Y por tanto, los zigurats podrían ser aquel elemento que recordaba permanentemente a los seres humanos, les recordaba tanto el diluvio cuanto la posibilidad de sorprenderse o de sobrevivir a un diluvio. Era una imagen tranquilizadora. También era una advertencia de posibles nuevos diluvios. Con lo cual, la imagen que se tenía de la montaña era una imagen mucho más compleja que la que se tenía de la tierra plana, siempre favorecida. Era, por un lado, un espacio proscrito, porque es el que acogía a todos aquellos seres, demonios y enemigos que ponían en peligro las estructuras políticas construidas e instaladas en los valles del Tigris y el Éufrates, pero por otro lado era un lugar donde refugiarse cuando las tierras quedaban inundadas por diluvios o simplemente por importantes crecidas de los ríos Tigris y Éufrates. Por tanto, la imagen que tenían del entorno en que vivían era una imagen, era en parte una imagen compleja. De toda esta imagen, ¿qué ha quedado? Es decir, de esta imagen de, por un lado, tierras fértiles y, por otro lado, riberas fértiles, de todo esto, ¿dónde se instalan las primeras ciudades hoy? ¿Qué ha quedado? Intento recuperar las filmaciones. Bueno, no, me imagino que tengo que hacer esto. Puedo cerrar aquí. Tanca las pestañas. Sí, tanca todas las pestañas y aquí están. Vale. Lo que vamos a ver son 5 cortas filmaciones que realizamos en finales del 2011, el 2012, en 5 yacimientos del centro y del sur de Irak. El yacimiento de Kish es un yacimiento que se encuentra a unos 90 kilómetros al sur de Bagdad. Se encuentra en la provincia de Babilonia, que es una provincia que desde 2003 es relativamente peligrosa, mientras que los yacimientos de Eridu, Telo, Ur y Uruk se encuentran en lo que es actualmente el sur de Irak y se encontraban seguramente en medio de las marismas, entre otras cosas, porque aun cuanto sean hoy en día parajes desérticos, el suelo está recubierto de conchas marinas, con lo cual da la sensación que evidentemente las aguas se encontraban en aquella zona. Eridu era una ciudad, entre comillas, santa, fue siempre una pequeña ciudad, aparentemente surgida o fundada
hacia el 5000 a.C. y siempre, nunca tuvo una gran importancia política, pero era, entre otras cosas, la ciudad del dios Enki, que era, entre otras cosas, el dios de las marismas. Y creo recordar que la mayoría de los reyes de la ciudad de ese estado del sur de Mesopotamia acudían a Eridu para, digamos, confirmar digamos, la realeza. La ciudad de Kis, existía un mito muy curioso que sostenía que después del diluvio la ciudad de Kis, que era una ciudad sagrada, descendió literalmente del cielo. La ciudad de Telo pertenecía a la ciudad-estado de Lagash, donde gobernada a finales del tercer milenio por un rey muy conocido, Gudea, la mayoría de cuyas imágenes se encuentran en el Museo del Louvre. Si bien existe una cabeza que no he logrado saber, existen dos cabezas que no he logrado saber si son auténticas o son copias, una en las despensas del Museo de Montserrat y otra en el Museo Arqueológico de Madrid, cuya indicación última apunta a que sería un original. Es decir, ahí habría dos imágenes del gran rey de la ciudad-estado de Lagash, cuya capital era Telo. Y Ur es la gran, y Ur y Uruk son las dos grandes metrópolis del sur de Mesopotamia. ¿Continúo? Sí, ¿no? Y eso que funcionaba, ¿eh? Funcionaba, sí. Hemos probado con todas las emociones. Es muy pesado. Bueno, este es un poco grande. Así que tardo en calmarse esto un poco. El problema es que esto, además, como tiene dos entradas, es la que permite. Los sumerios no les pasaba esto. A ver qué pasa. Si no tengo fotos, lo cual. Bueno, espérate, porque ahora. Bueno, ahora no hay nada. Esperemos que se reinicie un momentito. Ha ido muy bien que hablaras sobre todos estos temas porque, precisamente, en las últimas clases que hemos estado haciendo de Poma, hablábamos de la religión y de los mitos. Vale. Y encaja perfectamente. A ver, ahora podemos buscar. Aquí mi. ¿Aquí? No, este es el programa. Vamos a ir aquí a ver si encontramos. A ver, ¿dónde está esto? Escritorio. Escritorio. ¿Y mi equipo? ¿Dónde está mi equipo? Aquí. ¿Dónde está el meu ordinador? Vull dir, a part d'aquest. La carpeta de mi ordenador. El mío está en casa, pero. Vaya, aquí está. Este, ¿no? No.
escuchaba era el actor Marcel Borràs, actualmente bueno, ha trabajado en el Lliure, durante el Teatro Lliure, y que fue la única persona que aceptó venir a Irak en el, a finales del 2011. Lo que vemos en absoluto es estas estructuras del tercer milenio son estructuras del primer milenio, de un gran templo neobabilónico. Pero lo único que se distingue hoy en día en la ciudad de Kish, esta ciudad descendida del cielo, es estas estructuras del 700 o 600 antes de Cristo y el zigurat. Nada más. Y incluso las, digamos, los muros exteriores de este templo tienen la parte baja reforzada con ladrillos instalados en época de Saddam Hussein. Estos son los muros de los palacios. El gran problema que ocurre con los yacimientos mesopotámicos es que toda vez que es una arquitectura de adobe, recubierta en el mejor de los casos por ladrillos de terracota o elementos decorativos de terracota, pero por otra parte constituyen un recubrimiento, digamos, superficial, lo que ocurre es que cuando se desentierran quedan sometidos a la intemperie, a la lluvia y al viento. Esto por un lado. También tenemos que pensar que las primeras misiones arqueológicas eran incapaces, no tenían todavía la capacidad de discernir lo que es tierra de lo que son estructuras de tierra. Y por tanto, cuando excavaban, destruyeron inevitablemente los muros. Por otra parte, tampoco tenían un gran interés en estas estructuras arquitectónicas, puesto que las primeras misiones lo que buscaban son, entre comillas, tesoros, es decir, esculturas, también tablillas, que tenían mucho éxito, y por tanto, todas estos muros sin ninguna ornamentación presentaban un interés muy, muy, muy limitado. Con lo cual, digamos, por un lado, están realizados con materiales perecederos, no han sido muy bien tratados por las primeras misiones arqueológicas, están a la intemperie prácticamente 100 años, han sufrido evidentemente los acontecimientos de los últimos 35 años. Tenemos que pensar que, por ejemplo, el ziggurat de... Ahora estamos en el ziggurat de Kish. La parte superior presenta un profundo hueco de 5 o 6 metros de diámetro que fue creado en el 2003 por el ejército norteamericano, puesto que desde lo alto, en una zona más considerada peligrosa, ofrece, digamos un control perfecto del territorio, pero como hay, digamos, hay disparos, entonces construyeron este hoyo para refugiarse. Y por lo tanto la parte superior del zigurat está enteramente destrozada y además irreparable, y es un destrozo reciente. Y finalmente existen otro grave problema que ya existía, digamos, en el tercer milenio, y es primeramente la composición del agua y el nivel freático. Hay que pensar que toda vez que no hay ninguna pendiente, la tierra está empapada de agua o el nivel freático está prácticamente en la superficie, y por tanto cualquier construcción es una vía de acceso, es decir, las aguas suben irremediablemente y evidentemente socavan los muros y los cimientos por el interior. Entonces, y socavan también, por ejemplo, los zigurats. Entonces, había un sistema constructivo relativamente eficaz que consistía en que cada metro o metro y medio, creo que era cada metro 40, sobre las
capa, sobre las filas de los ladrillos, colocaban primeramente una capa de cal que ofrece, por tanto, digamos, impermeabilizaba e impedía que las aguas freáticas siguieran subiendo por los muros. Sobre esta capa de cal seguían colocando filas de ladrillos, ladrillos de adobe, colocaban entonces una capa de alquitrán, el bitumen, que se encuentra en la superficie y que ofrece realmente, es un perfecto impermeabilizante, y luego seguían construyendo 1,5 metros más de filas de ladrillos, interrumpidas por colocaban esteras de juncos. Estas esteras tenían como función repartir el peso de los ladrillos superiores sobre las capas inferiores y también de absorber los movimientos, digamos, las tensiones laterales, a fin de asegurar, digamos, la estabilidad del muro, en ocasiones en entredicho, por las aguas freáticas. Claro, el peso, teniendo en cuenta que los muros podían llegar a tener varios metros de grosor, precisamente para tratar de que aguantaran el mayor tiempo posible pese a las lluvias, y dado que no había digamos, canalizaciones para evacuar el agua, y dado las aguas freáticas que ascendían por los muros, estos eran tremendamente gruesos, tremendamente espesos, y por tanto el peso de los muros era tal que muy a menudo podían sucumbir al peso de los ladrillos. Entonces estas esteras de juncos distribuían mejor las cargas. Es decir, que ya eran conscientes, y el peligro que constituyen las aguas freáticas ya existía en el cuarto y el tercer milenios. Este peligro, este daño se ha agravado últimamente porque además la tierra, ya lo hemos visto, está recubierta de una costra de sal, porque las aguas freáticas son aguas salobres. Y en realidad cuando uno camina sobre una tierra que cede muy pronto y debajo es barro. Es decir, esto explica además que no hay ninguna vegetación, porque todo esto es sal. Y la subida de las sales seguramente ya debía ser presente a finales del tercer milenio, acentuado seguramente por la irrigación intensiva. En realidad, todo parece que en el cuarto milenio y hasta el 2400 seguramente no era necesario irrigar, en gran parte porque las ciudades estaban en las marismas o, digamos, muy cerca de los ríos, pero con los movimientos del curso de las aguas y el desplazamiento de las marismas hacia el sur, las ciudades se encontraron cada vez más en un territorio árido o semiárido que exigía una creciente irrigación artificial, de ahí la creación de grandes canales, etcétera, seguramente hacia el 2100 o 2200, y el problema es que estos canales traían agua salobre y, por tanto, por un lado irrigaban, pero por otro lado extendían la sal que ya también subía debido a las aguas freáticas, y por tanto seguramente se creó un problema ecológico. Lo cierto es que todo el sur de Mesopotamia, digamos el mundo sumero-acadio, dejó de tener importancia, dejó de tener poder a partir de principios del segundo milenio. Es decir, los grandes centros de poder se desplazaron hacia el centro y el norte de Mesopotamia. Las ciudades como Ur o Uruk siguieron siendo ciudades importantes. Hay estructuras hay estructuras sasánidas incluso, por tanto de los siglos IV y V después de Cristo, antes de la llegada de los árabes, pero de todos modos esas estructuras, aun cuanto son ocasionalmente importantes, se levantaban en ciudades que seguramente habían perdido una gran importancia porque se encontraban en el mismo paraje que nos encontramos hoy en día, debido tanto a un fenómeno natural agravado por la irrigación intensiva.
esto es el gran, el célebre Zigurat de Ur, que fue construido parcialmente, pero con acierto, en los años 80 por Saddam Hussein. Estamos en la terraza del primer piso del Zigurat. El suelo, todas estas manchas grises, son manchas de alquitrán. Por tanto, son placas de alquitrán que habían servido para impermeabilizar el núcleo del Zigurat. El Zigurat que llegó a tener, creo que tenía 60 por 60 por 60 metros, es decir, creo que tenía 7 niveles, está construido es un macizo de ladrillos de adobe recubiertos de ladrillos de terracota, es decir, ladrillos cocidos. Claro, el peso, la cantidad de ladrillos y el peso de los ladrillos es tal que era necesario todo este sistema de esteras de junco para repartir las cargas y absorber los movimientos horizontales, las fuerzas horizontales, si no, los figurats evidentemente o se hundían o se abrían. Se ha calculado la cantidad de adobe y la cantidad de paja necesaria para fabricar los ladrillos y cosechas y cosechas eran absolutamente necesarias para la fabricación del material de construcción. Los ladrillos, salvo los que recubren las grandes estructuras, no se cocían, no eran de terracota, porque no había combustible suficiente para cocer tal cantidad de ladrillos. Lo que estamos viendo aquí es, esto es un templo de época neobabilónica, por tanto, muchísimo más reciente, también del 600 a.C., el Zigurat era del 2100, y este templo está en mucho mejor estado y, por otra parte, también ha sido en parte protegido. Vemos que en la parte superior aparecen esta especie como de grumos no muy afortunados que se colocaron en los años 80 para intentar proteger estas estructuras de la lluvia. No es la restauración más afortunada. This you understand speak English? Yeah. Please be careful on the snake here. Vicky. De la ciudad de Ur, lo que más se destaca es obviamente el Zigurat y las tumbas reales, pero también se descubren las trazas, o digamos el inicio de los muros, de las distintas estructuras que componían lo que se llama el recinto sagrado. Estaba el templo funerario a uno de los grandes dioses, Sulgi, y seguramente otros templos, así como palacios. Esto, por el contrario, son algunas de las estructuras de uno de los cementerios, el llamado cementerio real, cuyas tumbas reales, tuyas llamadas tumbas reales, son subterráneas, y ahora las veremos. Tenemos que pensar que las llamadas tumbas reales de Ur son del 2650 y, por tanto, son unos 500 años anteriores al Zigurat. Esto es el acceso de una de estas tumbas. Todo lo encontrado en las tumbas se encuentra en el Museo de Filadelfia, el Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad de Filadelfia. Perdón, en Filadelfia y en el Museo Británico, toda vez que, y en Bagdad, porque los descubrimientos fueron divididos entre las tres instituciones, aunque la mejor parte fue a Londres. Piensa que nadie en el mundo lo ha conseguido. No hace falta explicar que la misión estaba liderada por un británico, Charles Woolley.
Ahmed. Para tener una idea de cómo funcionaban estas misiones en los años 20, eran misiones descomunales con miles de trabajadores, es bueno leerse Asesinato en Mesopotamia. Toda vez que la autora Agatha Christie estaba casada en segundos esponsales con el segundo de a bordo, Malowan, de la gran misión arqueológica anglo-norteamericana de Ur. Aquí estamos dentro de una de estas tumbas. Hubo suerte porque no se puede entrar, pero bueno, primeramente observaron el estado del sitio y finalmente nos autorizaron. Todo esto es la zona residencial de Ur, una de las zonas residenciales. Este horror es la reconstrucción de la supuesta casa de Abraham que se realizó en el 2012 porque el Papa tenía que ir a Ur y finalmente no fue por motivos de seguridad y entonces se reconstruyó una de las casas, llamada la Casa de Abraham. Uruk es la ciudad, Uruk aparentemente es la ciudad más antigua, se remontaría hacia el 5000 a.C. y junto con Ur es la gran urbe del sur de Mesopotamia. Posee también un zigurat no restaurado como el de Ur, es este. Aquí se ven bien estos estratos horizontales, corresponden a las filas de esteras de juncos. Cuando no sopla el viento hay un silencio casi sobrecogedor, porque no hay nada, no hay ni pájaros. Y evidentemente cuando uno anda aquí, todo se deshace. Con lo cual, las propias visitas dañan los yacimientos. Los yacimientos, sobre todo el yacimiento de Ur, el que hemos visto anteriormente, presenta una base norteamericana, que sigue siendo una base norteamericana, que es una base aérea, que por un lado ha servido para proteger el yacimiento de los pillajes, nadie se atreve a pillar en Ur con la base tan cerca, pero por otra parte el vuelo de los aviones a reacción causa daños en las estructuras. Esto, lo que estamos viendo aquí, estos elementos, es la parte baja del muro exterior de uno de los templos de Uruk, cuya superficie estaba recubierto por unos finos conos, ya veremos, unos finos conos de terracota que se insertaban en la estructura, los estamos viendo estos, y que apenas sobresalían provocando, componiendo, una especie como de mosaicos geométricos compuestos a partir de puntos, de elementos circulares. Esto lo encontramos casualmente, es decir, esto no estaba previsto, dando un golpe en la tierra y saltó este fragmento del muro, que lo que hicimos es recubrirlo muy rápidamente para evitar pillajes.
aquí intentamos reconocer, ver los planos de los años 20 y lo que veíamos. Las vías fueron instaladas por la primera misión, aquí era una misión alemana en 1909, y servían para acarrear no tanto la tierra, sino acarrear lo que se encontraba en Uruk, que era enviado directamente a Berlín. Así como el material de Ur se encuentra en el Museo Británico en Bagdad y en Filadelfia, el material de Uruk se encuentra en Berlín principalmente. Esto es lo que se llama, lo que queda del mítico Templo Blanco, que recibió este nombre porque estaba recubierto de cal, y que se halla sobre lo que parece un segundo figurat, y en realidad es un conjunto de terrazas que nunca fueron concebidas como una estructura arquitectónica única, en la parte superior de la cual se encontraba el llamado Templo Blanco. Mientras que lo que estamos viendo ahora, estas estructuras en tan buen estado, es los restos de un templo llamado Giparu, y si se encuentran en tan buen estado y tan distinto del resto de las estructuras, es porque el templo Giparu, que estaba dedicado a una diosa, a un dios o una diosa, a una divinidad, digamos, de las aguas subterráneas, de las aguas primordiales, toda vez que se construía sobre un territorio virgen, y teniendo en cuenta que no se podía construir en ningún territorio virgen, sino que había siempre que construir en territorios previamente ocupados por anteriores estructuras, porque solo se podía construir allí donde los dioses habían autorizado construir. Por tanto, solo se podía construir donde ya había construcciones. Donde no había construcciones es porque los dioses no lo habían autorizado. Con lo cual, para poder construir este templo en una zona donde, simplemente porque hacía falta espacio, lo que hicieron es construir este templo con esta estructura un tanto laberíntica, enterrarlo y construir encima el templo que realmente ocupaban. Por tanto, lo que hemos visto, además hemos visto que está debajo del nivel del resto de las estructuras, es un templo entero, subterráneo, porque es el que legitimaba la ocupación de la tierra que se encontraba por encima. Y de ahí, evidentemente, como este templo ha estado enterrado durante 3.900 años, está en relativa buen estado. Es decir, se puede recorrer y los muros son más altos que nosotros. Y bueno, queda nada, una filmación muy rápida de Telo. Telo es un yacimiento muy, muy desdichado porque fue muy mal excavado por los franceses a principios del siglo XX. Presenta, eso sí, una estructura enigmática, que es esta estructura que estamos viendo aquí, en relativamente buen estado, que es una estructura seguramente de época helenística. Si bien no se sabe si es la estructura de un puente, esta es una interpretación, o la estructura de un palacio helenístico. No se sabe. En la próxima exposición que el Museo del Louvre va a presentar en la ciudad de Lens, en el norte de Francia, una exposición que se titula La historia empieza en Mesopotamia, y que se va a inaugurar en el primero de noviembre, una gran exposición muy política porque tiene como finalidad divulgar el conocimiento de la cultura mesopotámica debido a lo que ocurre en el Próximo Oriente, la interpretación que han asumido los comisarios es que esta estructura es un puente. Vamos. Esta filmación en concreto estará en la exposición. Aquí lo vemos. Y habría habido, por tanto, una pasarela de madera sobre, digamos, perpendicular a estos muros curvos, que por otra parte es raro. Unos muros curvos que encogen el curso del río y por tanto aceleran, digamos, el paso de las aguas, que por tanto son más dañinas.
encontramos todavía ladrillos estampillados de época de Gudea, aquí aparece el nombre de Gudea, rotos y enteros, decenas de ladrillos, algunos estos están enteros. Lo que hicimos es darles la vuelta para que no se vea la inscripción y por tanto no atraigan la atención de saqueadores y quizás de coleccionistas. Esto es lo que queda del Palacio de Gudea y finalmente esta especie de hondonada es el cementerio de la ciudad de Telo. Cementerio en que todavía bueno, pues, hay restos humanos. Lo que se ve aquí, estos son estos son restos humanos. Y el suelo está cubierto de elementos de cerámica, pero también encontramos figuritas que entregamos a la Dirección General de Antigüedades, aunque estuvimos tentados de quedarlos, pero bueno. Bien, pues esto es lo que queda de lo que he contado anteriormente. Pues muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctor Pedro Azara, por esta exposición que a mí particularmente me ha encantado porque por un momento parecía escuchar la voz del Lil a través de los cañaverales, porque realmente, aparte de que profesor Azara pues es de los pocos, por no decir casi el único español que tenemos en estos momentos excavando en Irak, cosa que es un auténtico privilegio que nos haya hecho el honor de venir aquí a explicarnos sus experiencias, que por cierto espero que sean continuadas y que pronto puedas volver. Es un placer colaboratoria que tiene, porque yo explico cosas, pero cuando lo oigo a él parece que no explique nada. Entonces ha sido fantástico poder escuchar esta capacidad de exponer una cosa a la vez un poco abstracta, como es la geografía, y hacerla tan visible, tan vivida, y una geografía que ha sabido entrelazar la situación actual con la de hace 5.000 años, con una claridad estupenda, y además desde un punto de vista que yo sé que es una cosa que intento siempre, sabéis, deciros, que es ver a las civilizaciones con los ojos de las civilizaciones, no con nuestros ojos. Y es una manera que creo que es la única y la más buena para poder acercarnos a estas civilizaciones. Y este contraste final ha sido mortal de necesidad. Cuesta pensar cómo podía haber salido en estos lugares, que ya sabemos que no eran así, pero a ojos nuestros, cómo podían haber surgido estas grandes civilizaciones, las primeras de la antigüedad. Muchas gracias de nuevo, esperemos que tengas mucha suerte con los nuevos proyectos. No sé si nos puedes avanzar, si hay alguna exposición en marcha, aparte de esta de París más cerca, de Francia más cercana. Sí, hay una exposición de encargo que se va a inaugurar el 15 de septiembre en el Museo del Diseño, que es un encargo que inicialmente, tengo que reconocer que no me hacía mucha ilusión y al final ha sido fantástico, me encargaron una exposición sobre la relación entre cerámica y arquitectura desde la antigüedad hasta nuestros días y hay buen número de piezas arqueológicas y desde luego, evidentemente, en Mesopotamia está presente y yo creo que las piezas más notables, bueno, aparte un arquero de Susa, que viene del Museo del Louvre,
y uno de estos relieves de un león babilónico que vendrá de, que viene de Berlín, lo que presentamos es unos, los primeros ladrillos de la historia, que son unos ladrillos que proceden del, de Jericó, que se encuentran actualmente en Oxford, datados del 9000 antes de Cristo. Los llaman ladrillos en forma de cigarro, porque son ladrillos que efectivamente están moldeados a mano, es decir, todavía no hay moldes de madera, y la pasta, el adobe mezclado con no sé qué desengrasante, pues bueno, daba lugar a unas figuras más o menos oblongas. Luego una de las caras la aplanaban y con los dedos marcaban surcos para que luego estas piezas pudieran encajar mejor, es decir, el mortero, entre comillas, pudiera coger mejor. Y algunos han emitido la hipótesis que, curiosamente, estos ladrillos de adobe imitan guijarros, y por tanto, seguramente las primeras construcciones, ya, digamos, la transición entre el paleolítico y el neolítico, podían haber sido hechos con guijarros de río o seguramente de mar, y estos ladrillos imitan este elemento constructivo, que por otra parte es más manejable porque evidentemente, digamos, es más ligero, ¿no? Entonces, bueno, de estos habrá un par o tres de ladrillos y un cierto número de piezas mesopotámicas. Básicamente vienen de Oxford, de Berlín y del Museo del Louvre. Perfecto. El resto de las piezas hay griegas, romanas, y hasta hoy en día, islámicas, etcétera. Pues no nos la perderemos, haremos una visita guiada. A vosotros, antes de marchar, deciros que como no podemos ir a Irak, de momento, solo algunos afortunados, iremos a Irán. Entonces, aquí os he dejado unos programas de viaje a Irán, por si alguien se lo quiere pensar, de cara al julio, hace calor, pero se puede visitar bien. Os he dejado también, para que veáis, los que no pudisteis venir ayer, unos libros que presentó el doctor Carles Bonacasa sobre arquitectura romana. Y si a alguno le interesa, estos no, porque son de muestra, pero os puedo dejar un formulario para rellenar, por si queréis recibirlos en casa, os lo hacemos llegar. Muchas gracias a todos y de nuevo muchas gracias al doctor Pedro Zara. Muchas gracias.